Hola, hola, ahora sí. Estoy yo aquí. Ya, por fin. Hola. Hola. Estamos en la clase. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Añaseo. Añaseo. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les fue? Este fin de semana. ¿Qué hicieron? Sí, que hicieron, dice. A ver, dice. ¿Qué dice? Dice. Hola, Naomi. Añaseo. Hola, Noé. No, mi. Hola, con H, no. Sí, con H. Mira, ve, en la cama. Con Y, Hola. hola, con Y tampoco. ¿Cómo están todos? Perdón por Bien. el inconveniente que tuve un problema técnico y pero ya estamos aquí. Ya saben, todos los lunes, miércoles y viernes a las 9:15 de la noche, hora central de México, aquí estamos. ¿Sí? Y también aquí en canal de YouTube. Ay, perdón. No se vea. Sí, se lo casé con papá. Mis anquitas. Aquí está, aquí ya pueden ver la pantalla, ¿no? Todos los lunes, miércoles y viernes. Adiós. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 9:15 de la noche, hora central de México. Aquí estamos en la página de Facebook. Yo puedo hablar coreano aquí, donde están viendo. Y también el canal de YouTube. Aquí pueden ver todas las clases pasadas. Si en caso de que no había visto en las clases pasadas, o si quieren repasar alguna clase, aquí pueden encontrar en el canal de YouTube. Y aquí en Instagram, tanto así, en Instagram están todos los materiales que uso en mis clases y también unas que otras frases motivacionales, los materiales de clase y etcétera, unas que otras fotos. Así también incluso hay material para practicar, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, tarde, pero seguro, ya que estamos, hoy, ¿qué vamos a ver? Bueno, principalmente estamos aquí en la página de Facebook. Yo puedo hablar coreano. Y vamos a ver, vamos a ver cómo leer horas en español, ¿no? Aquí está. ¿Cómo leer horas en coreano? Ok, bueno, tarde pero seguro. Sí, aquí estamos. ¿Cómo leer horas en coreano? Shigan in bob. Antes de empezar, aprender cómo leer las horas, vamos a ver los números, ¿no? Primero. En coreano hay dos tipos de números. Números, sucha. En coreano existen dos formas de escribir y decir los números. La forma coreana nativa, nacida tras la creación de Hangul, y la forma adoptada de la antigua pronunciación coreana del chino, llamada sino-coreano. En esta clase te enseñamos los dos sistemas de números, las diferencias, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a ver. Primero, los números nativos coreanos. Los números nativos coreanos se usan sobre todo para referirse a una cantidad de personas
u objetos contables de forma secuencial, pero también es el sistema adoptado para decir las horas del día o hablar de la edad. Aquí están, ¿no? Para decir las horas. ¿Sí? Disculpe, ¿cómo lo veo en YouTube? Con mucha atención. ¿Okay? No te creas. Con mismo nombre me pueden encontrar en redes sociales. En Facebook yo puedo hablar coreano. En YouTube también yo puedo hablar coreano. En Instagram, ¿cómo? Yo puedo hablar coreano. Así con mismo nombre me pueden encontrar en las redes sociales. ¿Okay? Así es, números nativos coreanos. Y así son. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Es que iba a leer como si estuviéramos aprendiendo español. 1, Hana, 둘, 셋. Bueno, 1, Hana, 2, 둘, 3, 셋, 4, 넷, 5, 다섯. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 세이스, 여섯, 시에테, 일곱, 오초, 여덟, 누에베, 아홉, 디에스, 열. Esos son números nativos coreanos. Y luego números sino-coreano. Los números sino-coreanos se utilizan mayormente para hablar de dinero, medidas como kilogramos, litros, metros, etcétera, ¿no? Son las medidas de distancia, volumen, peso, etcétera. Y dar números de teléfono o contar una cantidad de objetos no secuenciales. También se usan para referirse a los minutos y segundos. ¿Sí? Hoy es lo que vamos a aprender, ¿no? La hora se lee con números nativos coreanos y minutos y segundos con ¿cómo se llama? ¿Por qué se ve congelado eso? A ver. ¿Todavía seguimos en vivo? A ver. Sí, todavía seguimos en vivo, ¿eh? ¿O no? Ay, ¿por qué no puedo? Estará fallando mi internet ahora. ¿Qué pasa? A ver si ¿sí estamos en vivo? ¿Sí? Ah, perdón. Si ¿Sí estamos en vivo? Ok. Ups. Ok. Seguimos. Entonces hoy vamos a aprender, eso es cómo leer la hora, ¿no? En coreano. ¿Cómo que de repente también está fallando mi internet? Y... Ay, no sé qué pasa hoy. Pero bueno. Esos son números sino coreanos. Es más fácil que números nativos coreanos. 1, il, 2, i, 3, sam. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. ¿Sí? Esos son números sino coreanos. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo se lee la hora?
Recuerdan, para leer la hora, se lee con números nativos coreanos, ¿sí? Números nativos coreanos para leer la hora. Shi, shi, así se llama, hora, hora. Shi. Debe ser así y así. Si recuerdan, Hana, Tul, Set, Net, Tazot, de 1 a 5, ¿no? Aquí voy a poner mejor. Para que no haya confusión. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Hana, Tul, Set, Net, Tazot. Así era de 1 a 5 en números coreano nativo, ¿no? Pero para leer la hora se cambia. De 1 a 4 se cambia la forma, ¿no? Han, Shi. Tu, Shi. Se, Shi. Ne, Shi. Tazot, Shi. Así, ¿sí? Una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, así. Hanshi, dushi, seshi, neshi, dasoshi. ¿Sí? Seis, siete, ups. 8, 9 y 10, ¿no? 6시, 6시, 7시, 8시, 9시, 10시. ¿Sí? Para referir la hora, leer la hora, leemos con números coreanos nativos. Ahora, para leer minutos. 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 Minutos se dice en coreano, pun. Pun. Minutos se lee con números sino coreano. Es literal, igual il, i, sam, sa, o. Ilbun, ibun, sambun, 4분, 5분, de 1 a 5, ¿no? 6분, 7분, 8분, 9분, 10분, ¿sí? Así, número sino coreano para referir un minuto no se cambia la forma. Y cho, segundo, cho, en coreano se dice cho. También se lee con números sino coreano, literal, igualito, ¿sí? 1초, 2초, 3초, 4초, 5초, 6초, 7초, 8초, 9초, 10초. ¿Sí? Para leer segundo, igual que minuto, no se cambia la forma, se lee con números sino coreano, tal cual como es. ¿Sí? Es fácil, ¿no? Vamos a ver. 10 horas, 35 minutos con 28 segundos. ¿Sí? Eso vamos a ver. Voy a cambiar esta, eso voy a borrar esta y eso voy a poner así. 10 horas, 35 minutos con 28 segundos. ¿Cómo se lee en coreano? 10시 35분 28초. ¿Sí?
¿Sí? Así es como se lee en coreano. A ver, voy a cambiar esto así. A ver si ponemos con romanización. Yol-si. A ver, lo voy a poner con esto. Yol-si. 30, 3, 10, 5분, 10시 35분, 28분. 다시 10시 35분 28초. ¿Recuerdan por qué H es solamente para distinguir cómo se llama? La pronunciación, ¿sí? Para poder distinguir. La pronunciación entre P en español y P en inglés, ¿sí? ¿De acuerdo? Si es tono más fuerte, un poco aireado, cortado. Algo así. Así es como se lee, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál había? Ah, esta. Vamos a ver aquí. Es 11 horas 39 minutos con 3 segundos. 11시 30. Creo que 11시 39분 3초. ¿Sí? A ver. 11시 11시 11 horas 30 9분 11시 39분 11시 11 horas 39분 39 minutos 3초 3초 11시 39분 3초 11 horas 11시 39 minutos 39분 3 segundos 3초. ¿Ve que es fácil? No, no llegaste muy tarde. Por ejemplo, solamente les había puesto de 1 a 10, ¿no? Como ese profe era 10 y media en la fracción, no, casi no usan fraccionado de horario. Sí, sí se usa. Nada más deja, voy a explicar primero esto. 10 en coreano nativo. Yol. Y ahora 11. Yol. Hana. 10 y 1. 10, 2, 10, 3, 10, 4, así. Literal, en coreano así se lee. 12. Yol. Dul. ¿Sí? Yol. Set. 13. Yol. Net. 14. Yol. Tazot. 15. Así. ¿Sí? Por eso nada más hay que aprender de 1 a 10. Con eso ya pueden
leer las horas. ¿Cuándo es número chino coreano? Ship, ¿no? Ship era 10, 11. Ship, il. 11. Aquí voy a poner así. Voy a poner siguiente página. Voy a cambiar esto. Vamos a borrar esta. Y vamos a poner aquí arriba. Ship. Ship. 11. Ship, il. 12. Ship, i. Así literal. 13. Ship, sam. 10, 3, 10, 4, 10, 5. Así. Ship, sam. 10, 3, 10, 4. Ship, sa. 10, 5, ship, o, así. 20, ok, 20. 20 es dos veces de 10, ¿no? Y ship. 30, sam, ship. 40, sa, ship. 50, o, ship. Así de fácil. ¿Verdad que es muy fácil? Sesenta, yuk, ship, así sigues, 70, chil, ship, 80, pal, ship, 90, gu, ship, 100, 100, 100, así. Solamente aquí cambia. Y sigue igual. 110. Perdón. 110. Pec es 100, ¿no? 10. Ship. Profe, ¿cuál es? 125. ¿Cómo es 100? Aquí está pec. Ponemos PEC, perdón, PEC. 25, 20, ¿cuál es? 20. Y ship. 5. O, así, así de fácil. La hora es al revés. Y ship, il. Así. PEC, y ship, o. Es correcto. Así de fácil. Coreano es muy fácil. Como pueden ver, es muy fácil. 100, bueno, 479. 400. ¿4 cuál es? 4. Sa. 100 cuál es? Pek. Sabe. 70, 70, ¿cuál es? 70, 9, 9, 479, 479. Me dijeron que a partir de 100 se usa más el nativo, dependiendo de ocasión, así como vimos números nativos coreanos para referirse a una cantidad de personas, objetos contables, forma secuencial y las horas. Y números sino coreano se utilizan para hablar de dinero, medidas, números de teléfono o una cantidad de objetos no secuenciales. Y para referirse, minutos y segundos. ¿Sí? Dependiendo de ocasión, se cambia cómo leer los números. Así de fácil.
Pero que es muy fácil. En coreano es fácil, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? No, nada. Seguros. Ah, de fracción, perdón, sí. De fracción. Aquí vamos a poner. Peso 10 y media, ¿no? 10시 반. Pan significa mitad. 10시 반. Sí, usa usualmente también en coreano. Como 10 y media. 10시 반. Laura, es fácil, solo me enredé todo cuando hice con otro profe. Profe, para los horarios fraccionados. Así es como eso. 10시 반. Por ejemplo, este. Sí, usa también 10:45, por decir, perdón, 10:45 en español, 15 para las 10, ¿no? También se dice así, ¿no? En moneda de Corea se dice, se llama won, así se escribe. Won. Se lee como uno en inglés, won. Un cuarto para las 10. Un cuarto para las 10. En coreano, este, no se expresa de esa manera. Por ejemplo, 15 para las 10. Así. Más bien 15. Ay, perdón. 15 para las 10. Yoish. 15 para las 10. Ah, 15 para las 11, perdón. Sí, gracias. 15 para las 11. Muchas gracias. Vanessa y Laura. 11, ¿sí? De esa manera. 15 para las 11. 10시, 11시 15분 전. 11시 15분 전. 전 significa este antes. 전 significa antes. Significa después. ¿Sí? 11시 15분 전. 15 para las 11. O sea, no se dice, en coreano no se dice un cuarto para las 11, sino 15 minutos para las 11. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? Ay, ya me está dando mucha hambre. Ay, no he cenado. ¿Dudas o preguntas? Nada, nada, nada. Seguros. Por eso una pregunta, ¿cómo se le llama a los amigos en coreano? Este, amigos en coreano le llamamos por su nombre.
En general, para dirigir a un amigo, dirigimos con su nombre. 1115, 1115, 1115, o sea, 1115. 1115. Igual. 11 y cuarto, así no se lee en coreano. 1115. 11시 15분. Así. ¿Cómo podemos utilizar who para referir la hora? Si no me equivoco, no usamos who después. La hora es chingu, 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 chingu. Así. Ay, no me queda muy claro. Mañana repito la lección. No te preocupes, es normal, es normal. Así como esa coreana que tiene chingo amiga, ¿no? Chingo amiga, así era su canal, ¿no? Chingo amiga. ¿Sí? Chingo significa amigo. Amigo o amiga. En coreano no discriminamos, no se, ¿cómo se llama? No se distingue, bueno, no existe sustantivos masculinos o femeninos, todos somos iguales. ¿De acuerdo? Ay, perdón por hoy, por llegar tarde y por el problema técnico que tuve en el inicio, que no se escuchaba. Ay, perdón. Es que terminé tarde la otra clase. Es que como inicié un curso de coreano en la asociación de, ¿cómo se llama? Asociación de Estudios Coreanos en Colombia, que estoy enseñando a los colombianos también coreano. Chiu, 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 eso me sale en mi teclado. Bueno, es que lo que pasa es que allá en esa asociación inscribieron, ¿cuántos eran en la lista de alumnos? 1031. De 1031 tengo que seleccionar 50 para crear un grupo, y los demás se va a quedar afuera, y estaban furiosos y tuve que intentar calmarlos. Zulay, ¿tú eres de Colombia? Sí. El año pasado había una alumna que se llamaba también Zulay, de Colombia. No sé si, pero es que no sé si seas la misma. Pero bueno, así es. Bueno, aquí llegamos el día de hoy. Ya sabemos, ¿no? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 9:15 de la noche, hora central de México, estamos aquí donde pueden ver en la página de Facebook, yo puedo hablar coreano. ¿Sí? Y también, en caso de que no habían visto las clases pasadas, pueden encontrar a todos aquí, todas las clases pasadas aquí en mi canal de YouTube, con el mismo nombre, yo puedo hablar coreano. Mi primera vez que tomando clases, aquí justo iba a haber otro curso de coreano, pero me quedé aquí porque esto también me sirve. Ay, muchas gracias por su preferencia. Parece un comercial, ¿no? No sabía de tan excelente canal. Muchas gracias, también todos los materiales que uso en mis clases aquí en mi Instagram pueden encontrar. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Lai, Laura, Anaí, Lucía, Tomás y Cata. Muchas gracias, Silvia, Carito, Charo.
Jessica también. Muchas gracias a todos. Lolis, muchas gracias. Buenas noches, que descansen. Kumasen de Dorobun. Añegueseo. Que descansen. Pionan Bam Dueshiguyo. Suilal. El miércoles, el 18 de mayo. O el 18일, Suilal. Tashi. Bekesimida. Muchas gracias. Que descansen. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias.